representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña. No permitas que este país se eche a perder. No permitas, aun a costa de tu vida, que desaparezca su aspecto sonriente, alegre, único, que ha reconfortado al mexicano de las muchas penalidades que ha padecido y de las que aún le aguardan. No consientas, en suma, que la imaginación quede sin alimento, el impulso sin objeto, el porvenir sin color, el cielo sin una estrella en que enganchar un carro para volar al infinito. Daniel Cosío Villegas. Recordamos hoy a un mexicano que, apasionado de su país, de su historia y de su pueblo, dedicó su vida al estudio, a la observación y análisis crítico de los hechos que dieron ser y consistencia al México del siglo XX. Definido como un fiero liberal, nacionalista sagaz y prudente constructor de instituciones, motor cultural y educativo, fue un polifacético intelectual, economista, historiador, sociólogo, politólogo y escritor prolífico, considerado uno de los más lúcidos pensadores mexicanos y una de las conciencias de diagnóstico más penetrantes sobre nuestros problemas. Cursó parte de su formación inicial en el glorioso Instituto Científico y Literario de Toluca y más adelante sus estudios profesionales los realizó en instituciones del extranjero. Esa sólida formación le permitió, en los ámbitos académico y diplomático, desempeñar un muy destacado papel. En el primero, fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México y en ella, fundador, director y profesor de la Escuela Nacional de Economía. Importante fue su papel, junto con Alfonso Reyes, en la creación de El Colegio de México. Su visión de la historia y del acontecer mundial le permitió interceder ante el presidente Lázaro Cárdenas para dar refugio a prestigiados intelectuales españoles perseguidos por el fascismo, hecho que derivaría en la construcción de tan importante institución académica. Como diplomático, representó a nuestro país ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, del que luego sería presidente. Igualmente, participó en la conferencia de Bretton Woods, espacio en donde se diseñó el sistema financiero mundial del siglo XX. Relevante también fue su papel como creador, editor y director del Fondo de Cultura Económica, uno de sus más valiosos legados. Durante su gestión como director, se publicaron alrededor de 340 títulos de distintos temas como política, derecho, sociología, economía, historia y filosofía. El Fondo de Cultura Económica no fue concebido como empresa lucrativa, sino como institución de fomento cultural y surgió gracias al apoyo financiero del Estado en calidad de fideicomiso, con el fin de impulsar la cultura sin condicionarla ni censurarla. Pronto se formó una junta de gobierno y desde su fundación, la empresa definió su destino, estableciendo una relación de mutuo respeto con el Estado. Desde sus inicios, los libros que ha publicado no tienen otra finalidad que la difusión del conocimiento. Universitarios de las diversas disciplinas sociales y humanísticas, abrevamos en algún momento en los textos editados por esa casa editorial, orgullo de nuestro país. Miembro de la generación de 1915, integrada por pensadores sobresalientes como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, Vicente Lombardo Toledano, entre otros, una generación que sentía la necesidad de cumplir o responder a las exigencias de la Revolución Mexicana en busca de una mejor sociedad. En su fructífera vida, también se dedicó al periodismo. Fue en el diario Excelsior, donde semanalmente escribió agudos comentarios que le granjearon la animadversión del régimen en turno. Al respecto, el escritor Gabriel Said comentó:
con una sensatez de político, escogió lo mejor dentro de lo posible y con una visión admirable supo ver que lo mejor estaba en otra vida pública, más libre de los caprichos, la que se convive con el público lector, una vida pública que estaba a su alcance, que era de su competencia y que hacía falta al país. Hoy rendimos homenaje a este preclaro mexicano, quien, como bien lo señala el historiador Lorenzo Meyer, supo emplear el estudio del poder para demostrar a la clase política el poder del estudio. Hoy, nuestra gratitud manifiesta y reconocimiento tácito a un mexicano íntegro, al intelectual congruente y patriota leal. Larga vida al legado de Daniel Cosío Villegas. Muchas gracias.